Afortunadamente tenemos el Senado para que los españoles sepan la verdad. Y la primera es la ausencia vergonzante del Gobierno de Sánchez. Nadie en el Banco Azul. Nadie exponiendo al Senado las razones de la mayor traición que cabe hacerle a un país. Pedro Sánchez prometió que no habría amnistía antes de las elecciones y promete hoy amnistía para ganar 7 votos. Pero no da la cara. Nadie del Gobierno da la cara. El presidente de la Generalidad de Cataluña ha venido al Senado porque le convenía en clave interna para reforzar su partido frente a Puigdemont. Pero el señor Aragonés se ha permitido acusar al Partido Popular de utilizar el Senado y luego se ha marchado sin escucharnos a sus homólogos. Este ha sido hoy el portavoz del Grupo Socialista y de Sánchez, de cuyo primer socio de investidura ya sabemos que firmaba órdenes de secuestro. España ya no tolera más indignidad. Pedro Sánchez pretende hacer un mercadillo con el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto a la corona y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el nombre de España en el mundo, la igualdad de todos ante la ley, nuestra dignidad y la verdad misma. Sánchez subasta a España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona. Quiere que España pida perdón a cambio de su investidura. Por eso, Sánchez necesita silencio, negociar a escondidas, sin debate público, sin preguntas de periodistas, sin protestas en las calles, sin opiniones críticas en los medios de comunicación y mucho menos en las filas socialistas.